Actualmente, las matemáticas tienen una serie de carencias en su enseñanza y aprendizaje. Esto se ve reflejado pues, en los últimos resultados de PISA, en el que las matemáticas pues, no han tenido un resultado esperado. Para paliar esta carencia en la enseñanza de las matemáticas y estos resultados negativos en las pruebas de competencia matemática, el gobierno actual ha decidido realizar un plan de refuerzo de la comprensión lectora y de la competencia matemática. El plan de refuerzo tiene como destinatarios los alumnos desde tercero de primaria hasta bachillerato. Una de las medidas que contempla este plan de refuerzo sería reducir la ratio actual de profesor-alumno. Se bajaría esa ratio y se harían desdobles. Esto ayudaría a que la enseñanza fuera más personalizada y los alumnos aprendieran de una manera más activa y participativa, ya que estarían más motivados y trabajarían en grupos más reducidos, lo que le ayudarían a afianzar conceptos y ver esas aplicaciones de las matemáticas en la vida real. Otra de las medidas que se contempla dentro del plan de refuerzo sería clases de refuerzo fuera del horario lectivo. Estas clases les ayudaría a avanzar y a equiparar el nivel con el resto de alumnos. Además, el plan de refuerzo también incluye un plan de formación para los profesores en activo. Esta formación debería ir relacionada con el uso de las metodologías activas y de las TIC en el aula de matemáticas. Se podrían trabajar pues, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos. Todas estas metodologías lo que ayudan es a que el alumno construya su propio aprendizaje y, en definitiva, las matemáticas. En este sentido, ya hay un trabajo realizado porque los actuales estudiantes para maestro están recibiendo esa formación y se están preparando para que en un futuro en las aulas pongan en práctica estas metodologías activas y tengan en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos. Como padres podemos ayudar a nuestros hijos a aprender matemáticas de una manera divertida, intentando utilizar cosas cotidianas o cosas cercanas, juegos de mesa, ir a comprar, las rebajas, los porcentajes, que el niño vea que se aplica lo que aprende en la vida real y que en definitiva se sientan cómodos y que les gusten las matemáticas. Otra parte importante es la comunicación entre escuela y familia. Es importante que tengamos un contacto continuo con la escuela. El maestro nos puede ayudar a decidir qué estrategia o de qué manera ayudar en las matemáticas a nuestros hijos. Y los docentes debemos ser parte activa de este cambio desde ya, intentando utilizar estas metodologías activas en nuestras aulas y poniendo en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos.